Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y bienvenidos a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. El régimen de Daniel Ortega rechaza resolución de la ONU que permite seguir investigando sus crímenes de lesa humanidad. La decisión que renueva por 2 años más el mandato del grupo de expertos de la ONU para Nicaragua rechazó ayer la dictadura de Ortega Murillo. Era de esperarse que a Ortega le cayera como balde de agua fría dicha resolución, pues el grupo de expertos continuará investigando los crímenes de lesa humanidad y las violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses cometidos por el régimen, mismo que señala que el informe del grupo solo se trata de ofensivos reportes, que solo busca traer más sanciones a su gobierno. Los trágicos accidentes de tránsito asiduos en esta temporada de Semana Santa alcanza la vida de un obispo en Matagalpa. De luto se halla la diócesis de Matagalpa luego de que su sacerdote Bayardo Celedón muriera en un accidente de tránsito este lunes. El padre fungía como vicario de la parroquia Nuestra Señora de Fátima en Rancho Grande, en Matagalpa, la cual ha sido perseguida por la dictadura de Ortega. El sacerdote Eric Díaz, quien se encuentra exiliado, lamentó la muerte de su hermano en la fe y encomendó a Dios su alma. Ortega deja descalzo en la frontera a obispo panameño que expulsó de Nicaragua. Expulsado por el régimen de Ortega resultó el sacerdote Donaciano Alarcón, de origen panameño, quien era uno de los encargados de la iglesia María Auxiliadora del departamento de Madrid. La información fue confirmada hoy por la comunidad claretiana en Panamá y dijeron que el padre Alarcón se halla en San Marcos, Colón, en Honduras. Según la Iglesia Católica de Panamá, el sacerdote fue expulsado de Nicaragua luego de realizar la procesión de Semana Santa frente a su parroquia, y el gobierno de Ortega prácticamente lo dejó descalzo en la frontera con Honduras, denunció la comunidad claretiana. El machismo y la violencia contra la mujer prevalece en deportistas nicaragüenses. Luego de que un video se hiciera viral en redes sociales en estos días, en la cual aparece Clara Quirós, ex esposa del boxeador Félix Gemelo Alvarado, a quien ella denunció por golpearla y dejarle varios moretones en la cara por aparentes celos, Darío Noticias pudo constatar que entre las figuras del deporte del boxeo que se han visto envueltos en hechos de violencia contra la mujer y problemas con los pagos de pensión alimenticia a sus hijos, sobresale el caso del Chocolatito González, Ricardo Mayorga y el beisbolista Jonathan Loaiziga, este último denunciado por su última pareja de ocultar sus ingresos reales y pretender destinar una raquítica pensión a un bebé sin nacer, por lo que la joven embarazada demandó no $800 mensuales, sino casi $18,000, pues asegura que Loaiziga devenga un salario mensual de $105,000 al mes. En tanto, Loaiziga no se ha pronunciado al respecto. El régimen de Daniel Ortega mandó a repartir chicha en honor a San Benito en León, luego de suspender la venerada procesión. Como desvergonzados, fingidores y fariseos calificaron fieles devotos de la ciudad de León a la pareja dictatorial por enviar a funcionarios del INTUR de la Alcaldía de León a repartir chicha en nombre de San Benito en las afueras del santuario en San Francisco, después de que ordenó a la policía impedir las procesiones de Semana Santa. Los operadores del orteguismo colocaron toldos y llevaron barriles de chicha para repartirlas a las personas que llegaron al lugar a pedir el aperitivo en nombre de San Benito. Además, se supo de manera extraoficial que la alcaldesa de León, Gisela Lacayo, envió a trabajadores a repartir chicha en sitios populares de la ciudad universitaria, mientras la dictadura arrecia su ola represiva contra la Iglesia Católica. Y para más contenido informativo, visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Estamos en Instagram como Radio Darío-Nic. Suscríbete a nuestro canal de YouTube @Radio Darío. Síguenos en Twitter como @Radio Darío Ni. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web radiodario893.com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición.